Cargando una nueva imagen del Señor de los Milagros y un anda de 200 kilos de peso, los niños y adolescentes de la hermandad participarán en procesión el domingo 18 de septiembre desde las 4 de la tarde. Comienza sus actividades el día 15, 16 y 17 en un triduo que se le hace al Señor de los Milagros. Y el día 18 es su día principal, donde la cual a las 4 de la tarde estará saliendo de procesión en el centro de la ciudad, para que así después culminar con una misa a las 6 de la tarde, donde la cual también daremos a conocer o ver, justamente hemos creado un coro polifónico en la Hermandad de los Señores Milagros. Entonces va a ser también su primera presentación, digamos, de este coro, digamos, en la misa de 6 de la tarde de culminación de los niños. El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Antonio Guaina, indicó que la anda será cargada por las 9 cuadrillas conformadas por 35 menores, quienes saldrán del templo de San Agustín, pasarán por las principales calles del cercado de la ciudad para luego retornar al templo. Se ha incrementado ya también unos 150 más niños, de los 300 que teníamos en medio. Y dicho de paso, también son invitados, digamos, hay dos cuadrillas invitadas de los colegios de claretianos, y dicho de paso también hemos el colegio del seminario de San Jerónimo. También el colegio de San Francisco va a presentar, digamos, a sus niños con su hábito tradicional, que es el hábito plomo, café. La procesión se realizará el domingo 18 de septiembre a cargo de 450 niños y adolescentes que pertenecen a la Hermandad del Señor de los Milagros. Hasta la fecha tenemos 6 cuadrillas de la Hermandad de los Niños, pero hay tres cuadrillas invitadas, y lógicamente, digamos, todas estas cuadrillas constan de 32 niños. ¿Qué novedad? ¿Cada una? Cada una, sí. En cantidad tenemos ahorita como 450 niños, digamos, inscritos, digamos, tanto varones como mujeres, ¿no? Porque también hay una cuadrilla de niñas cantoras y también niñas amadoras, ¿no? Emulando a la gente mayor. Asimismo informó que habrá cambios para la última procesión del Señor de los Milagros programada para el 28 de octubre debido a los maceteros que se instalaron en el cercado. Por ello, la procesión recorrerá la calle Villalba, Cruz Verde y terminará en San Agustín.